que a través del satélite aquí está la pelea por el campeonato mundial, noche de campeones, boxeo estelar. Aquí está el comienzo, el de la izquierda, combinando claro con los colores de su México querido. Aquí está el Choriboy, Ramón Campas, el campeón del mundo, con el pantalón color rojo como está. No, y además también, por lo mostrado, por lo menos cuando ganó el título mundial, esa mano derecha del maestrito López fue muy dura, está cambiando de golpe los dos en la corta. Gracias a Dios, no está manando sangre de esa pasada, si no, no podría haber, ¿eh? La verdad que sí, no ha sangrado, han hecho un buen trabajo en la esquina para controlar el club, se mostraba un poco cansado, tomando aire regularmente, y aquí sigue poniendo los puntos, pero ya no con la misma efectividad y la misma velocidad que nosotros. Una mano montuda del campeón del mundo que parece estar agrandado únicamente y recuperándose en lo físico porque quiere poner fin a la pelea rápidamente. Estamos en la parte final del quinto round. Otra derecha más de López disparada con precisión sobre la cara de Choriboy. Aquí el campeón del mundo sale rápidamente Choriboy. Reiteramos, estamos en el crepúsculo del quinto. La pelea es a 12 vueltas por el quinto mundial. Derecha. Atención, el árbitro dice que está en el rincón de Choriboy, no va más, no va más, no va más, ganó. Ganó por nocaut técnico el maestrito López. No pudo salir Choriboy para el sexto round. Prácticamente no tenía visibilidad y está el campeón de oro. Gloria para ti, ¿estás feliz? La verdad que sí. Una muy, muy dura pegada. Sentí los golpes demasiado. Ahí está Julio César Chávez, rétalo. Tú puedes con él. Pensaste, tuviste un gran comienzo. Yo no reto a nadie, yo. Tuviste un gran comienzo. Eso te ayudó mucho. El primero y segundo round fueron fenomenales para ti. La verdad que sí, Dios nos ayudó y pues no tengo palabras para explicar esta. Presa cortada, ¿no? No, sí, es que me cortó, no podía ver. No podía ver. No podía ver. Imposible ver. Claro, pues. Ni modo, José Luis es un gran boxeador, ¿verdad? Y pues.